Bueno, estamos en una situación difícil, no la ideal para nosotros, pero creo que lo mejor del plantel es el ánimo. Estamos conscientes de que no hemos podido obtener resultados, pero estamos tranquilos, entre comillas, por el trabajo que realizan los muchachos, realizamos nosotros. Hay un sentir de que, a pesar de que los resultados no nos han acompañado, el trabajo que realizamos en conjunto, creo que tiene que haberse traducido en algún momento, y esperamos que este sábado sea el inicio de esta recuperación que nosotros esperamos fervientemente. Sí, bueno, ahí está el profe viendo todavía las posibilidades que tiene, porque igual somos pocos los jugadores que juegan esa posición, y claramente hay dos bajas importantes, entonces está viendo con qué jugadores puede suplirla. Después de un largo tiempo ya de recuperación, estoy retomando ya lo físico, he trabajado harto y fuerte, pero, o sea, yo me siento bien, pero siempre te está faltando algo, entonces hay que ir mejorando día a día, tranquilo, si uno, bueno, va mejorando también durante los partidos y ganando un poquito de firmeza y un poco de roce, porque igual no he jugado y estamos, bueno, en una situación complicada y eso también te dificulta la tarea. Aprovecharlo al máximo, y como te digo, ya está en la mano de él, y espero que considere que yo estoy en condiciones de jugar y que la oportunidad la vengo esperando hace rato. Si no es así, bueno, a mí me pagan por seguir entrenando y seguir esperando esa oportunidad, pero como te reitero, creo que puedo ser un gran aporte al equipo, y más ahora en estos momentos que estamos pasando por una situación complicada. Estábamos hoy, pues sobre todas las cosas, buscamos las variantes ofensivas. Defensivamente tengo claro más o menos cómo nos vamos a parar, pero queríamos ver a otros hombres en un momento determinado del partido, cómo pararnos en rombo para buscar las variantes y las alternativas ofensivas. Hoy, para variar, tuvimos el lamentable resfrío de Rivera, que es un hombre que más o menos venía jugando, entonces tuvimos que improvisar con los dos hombres que vienen incorporándose al trabajo, el caso de Ali y el caso de Montesinos, pero todavía nos queda mañana y pasado para decidir realmente. Como variante sí, pero depende también, porque desde el punto de vista defensivo, jugar con dos hombres de centrales que no vienen jugando, con uno solo de contención, sería demasiado arriesgado para nosotros, más todavía que nosotros estamos faltos de confianza y no queremos dar esa ventaja. Por eso quiero analizarlo bien, conversarlo con los muchachos, cómo se sienten más cómodos y llegar a una conclusión donde esté la comodidad y también logrando el objetivo de rendimiento del equipo. Se saca en lo personal un balance bastante positivo de lo que fue el partido con Católica. Lamentablemente, el colectivo no lo resultó, así que nada, queremos empezar desde ya a sumar puntos. Empezar este fin de semana con San Felipe. Vamos a tener nuevamente una revancha para nosotros y ojalá pueda remontar el sábado, ¿no? Porque creo que hemos venido haciendo las cosas bien, hemos trabajado bien y necesitamos un triunfo. Ya sabemos que esto tiene que tener un cambio, nosotros estamos trabajando para mejorar y sacar esto adelante. Sí, porque si no uno ve los resultados y el equipo tiene que estar muy mal, pero nosotros no estamos así, venimos a entrenar con muchas ganas y eso es lo que nos mantiene unidos y es lo que va a ayudar para...